Bienvenidos, Armstronitas infiltrados. Es muy tarde, muy tarde. Había prometido que iba a jugar a un ratejo al Outrun 2 Coast to Coast y me ha costado una burrada. Tengo de cable aquí metido, capturo el audio por un lado, el vídeo por otro y bueno, mientras estoy escuchando el chiringuito, que está muy entretenido lo de el hormonado Messi, digo de Messi, que se va a otro equipo y uno se entretiene. La verdad es que a mí me gusta jugar así, ¿no? Como dice el Slow Blues en un vídeo, una trinchera. Y bueno, como me ha costado, ¿no?, bastante, pues por lo menos vamos a jugar una partidilla. A ver si podemos jugar con la novia. Y vamos a disfrutar un ratillo nada más. A ver cómo captura la Xbox, la primera. Que a mí me encanta esta consola. Así que vamos a jugar con la novia. No, esta no me gusta. Me gusta el burrón. Infarto. Vale. Esta es la de los corazoncitos. Vamos a superar el recorrido. Y vamos a coger el coche. Este es el Ferrari Testarossa, ¿no? No, el Ferrari. No, este es el F50, el Testarossa. De aquí vamos a coger el Testarossa. Sí. Vamos a coger el Testarossa. Ahí. Vale. Y mientras pues escuchamos pues Splash Move Wave. Splash Move, ¿eh? Me invento las palabras y todo. A ver, espero que se vea bien. Yo creo que sí, ¿no? Que se oiga. En teoría se tiene que oír. Vamos a darle caña. No sé si configuró bien la consola. Fíjate que esta era. ¿Cómo se cambiaba la visión? Fíjate, no me acuerdo. Ahí. ¿Esa es la más larga? Vale. Choca contra los coches. Toma ya, yo que iba a volar. ¿Esta era la más larga? Yo creí que se viera de más larga. Vale. Vamos, parece a mí que esta noche no voy a mojar con esta, Joder, qué chulo está. Perdona que no haya puesto la cámara, pero es que de verdad tengo un follón de cable. Todo. Venga, vámonos por aquí. Qué tol. Que este juego me encanta, mucho más que el original, El Outrun 2 me encanta. En casi todas las versiones que hicieron. Quizás menos en la de PlayStation 2. Esta es perfecta. La de PSP también es perfecta. Que pone que he hecho con otra coche. Vale. Y jugar con el mando de esta consola acá es un placer. Es muy cómodo. Con los gatillos, el recorrido que tienen. Otra pelota de playa, toma ya. Toma. Está contentilla la moza. Vamos a derrapar un poquillo. No te estrellas, vamos. Uy. Perdona si se oye de fondo el chiringuito. A ver, es que es una partidilla solo, ¿vale? Solo quiero probar a ver cómo se ve. Quietol. Ay, quietol. Ay, vamos para allá. No he puesto la cámara por eso, Porque es que tengo un lío de cables aquí. Impresionante. Sigue adelantando la pantalla. Eso. A mi objetivo. El coche. Cagado. Bueno, algo es algo. Que me estrello. Mira que chulo que se ve este juego, Ahí. Vamos. Dale la pelota de playa. Ahí. Uy, me cacha nada más, se me ha escapado la pelota de playa. Tom Fada Mary Jo. Tom Fada Mary Jo. No te estrellas. No estrellarnos. Vamos a dar apagado un poquillo.
Love, ahí hemos conseguido mucho amor. Vamos a ir por el recorrido este. ¡Ey! ¡Cachí! Estrella con todo. Vamos a estar perdido en la basura, pero bueno. Vamos ahí. Por la parte. Bueno, a Casino Town. Pero son Las Vegas. Iba a decir Las Vegas porque no recuerdo Las Vegas. No, tontería que ponía. Yo ponía algo de. Esta parte está chula gráficamente, pero no sé qué había que hacer, no he leído ni el cartel. Estoy todo confundido. La etapa 4 la pega. Choca contra los coches, epa. Vamos por los coches. Me escapan todos los coches. Vamos. Vamos, asqueroso. Mandar rastrear. Ha sido. Bueno, con la tontería me he llegado al final. Vamos a derrapar. ¡Vamos! Oh, perfecto. A ver si la moza no prueba. Choca contra los coches. Eso estamos. Vamos a chocar contra los coches. Cachi, es que soy tan buen conductor que aunque quiera estrellarme no puedo. Vale, no hemos ido por el lado más complicado. Venga, vamos. Vamos. Que se nos hace tarde. Y 6 segundos 5 no me da tiempo, ¿verdad? Sí. Me da tiempo. Esta, hola. Está enfada. Es que encima que me equivoco, la tía me se pone a pegarme en el codo de conducir. Vosotros tenéis un codo para hacer cosas, pues yo tengo el codo de conducir. Vale, la pelota de playa. Eso voy a intentar. Ahí. Vaya. Indiferente. Me ha dado indiferente. ¿Qué tengo que hacer? Sigue adelantando coche. Tengo jodido. No adelanto ni uno. Corre. Vamos a conseguir. Conseguimos amor. Conseguimos amor. Casi. Oh, qué pena. Qué pena. Mira qué cara. Qué fea se han puesto los muchachos. Muchacha. Vale, que esta era Clarice. Esta era Clarice. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo mientras podamos. A ver si se ve algo. Sí, se ve. De todas las maneras, creo que se puede ver un poquito mejor el juego. La próxima vez lo voy a reiniciar y voy a intentar que se vea mejor. Choca contra los coches. Este. A ver, otro. Uy, ese se me ha escapado. Esto parece el chiste de Mercedes. ¿Eh? Ese chiste de gordino que se supone que va a la ciudad. Nunca se ha montado un Mercedes. Y le dice el taxista, el progre. Mira usted, ¿ha visto este coche que chulo es? Y dice, sí. ¿Y eso que tiene delante? Le pregunta al porrino qué es. Señala lo que es el simbolito de Mercedes que tienen los Mercedes. Y dice, pues eso es para apuntar y atropellar a la gente. Entonces pasa por un paso de cebra, y al pasar al lado a una mujer, el porrino abre la puerta y le revienta la cabeza a una mujer que estaba pasando por el paso de peatones. Y entonces pues el taxista todo alarmado y dice, pero ¿qué hace usted? Se pone así, mucho punto de mira, pero si no abro la puerta, esto se le escapa. Ya pues. Ese chiste siempre me ha hecho mucho gracia. Me choca contra los coches, ¿no? A mí me hace gracia ese chiste. Ese es muy viejo. Ya se ha quedado anticuado con las barbaridades que se dicen ahora. Pero. ¿Eh? Ya no se mete nadie con los porrinos. Porque los porrinos se han convertido en votantes del PSOE. Pero bueno. Ahí la pelota de playa, me cago en su madre. Ahí. Perdón a los votantes del PSOE, yo no me quiero matar con vosotros, no quiero política aquí. No me estrellen. Pobre chico. Suficiente tienen con los suyos. Os respeto, respect. Os respeto como ser vivo que soy. Vamos para allá. Venga. Y es curioso porque yo veo con un coche rojo.
En honor a mi toledad. ¿Cómo estás de si yo me estoy permitiendo decir estas cosas? Lo mismo alguien me escucha por la mañana y me dice esto. ¡Ey! Que me perdone, me perdone. Esto. ¡Ay, madre! ¡Ay, Clarín! ¡Dios mío! ¡No sé cómo vivo! ¡La vaca! Sin brazos y sin piernas, vámonos. ¡Qué bonitas son las cataratas! A ver, evita el secuestro. ¡Eh! ¡Que pillan los dos! ¡Con la leche! Muy bien, no hemos evitado la abducción. Es que secuestro suena como muy vulgar. Suena mucho mejor lo de abducción. Ha sido abducido. Como si tuviese esto con premio. Ha sido abducido. Con una sonda. Con una sonda, si habéis visto Comunión, me comprenderé. Porque el hombre al final se encariña de los extraterrestres. Yo no llego a entender el mensaje final de la película, porque acojona un huevo. Así que, os intentando cochar, venga, vamos. No sé si hay alguna vaca loca encontrada por ahí. Y ha visto Comunión en su día. Ole, aquí hay que evitar los metalitos. ¡Metalitos! Ay, ¿cuántos problemas hay? Ningún brete. Si habéis visto Comunión, entenderéis que el hombre sale un poco perjudicado. Y al final yo creo que el roce, y es cierto, sigue adelantando coches. Coches ahí, con estilo, gracia y poderío. Ahí. El protagonista de Comunión sale un poco perjudicado. Y es que le meten unas cosas interesantes. Si no habéis visto Comunión, venla, porque es una película curiosa que va sobre un libro, además marcó la iconografía mundial de los extraterrestres, los ojos almendrados y esa forma alargada que acomoda mucho. Pues eso viene de la portada de ese libro y de las descripciones de este hombre, que era un periodista, no sé si era un escritor o un periodista. No, se me está poniendo los pelos de punta, que también tengo el aire acondicionado muy alto. Pero se me están poniendo las palabras de punta de recordarlo. Y sale, ¿no? Los ojos almendrados escondidos, se ve media cara como asomado entrado en una esquina. Y esa imagen a mí, por ejemplo, desde pequeño me ha perturbado, porque yo esa película la vi muy pequeña. Esas veces que en verano, ¿no? Estás con tus padres, estás viendo películas interesantes, te gusta, ¿no? El tema de los ovnis, y te traes una película que no debería de haber visto. Por lo menos se da. Joder, qué miedo que me dio. ¿Me tengo estrellado o qué? No me estrello. Ya, claro, el pedazo de camión este. Bueno, hemos conseguido la triple A y hemos terminado bien. Esto está guay. Ah, qué bien se ve, ¿no? Se ve guay, ¿no? Sí. Se ve estupendamente. A ver, voy a mirar una cosita a ver si en Twitch. Que tengo puesto el turinguito. El turinguito tengo puesto. A ver cómo se ve. Uy, ¿qué ha dicho esa mujer? Messi yo creo que se va a ir al Inter. Yo creo que acabó muy regulero con el Guardiola. A ver. Lo vamos a intentar de nuevo. Fuente al tirador. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Y vamos a ver. Este juego me encanta. También me encanta. Yo creo que el Outroom 2, que es una especie de versión mejorada. Pues me gusta un poco más, ¿eh? Me parece que tiene una perspectiva desde atrás. Tiene una visión desde atrás más. O sea, una cámara más. Y se juega un poco más cómodo. Pero es increíble la equipo en la primera. Qué bien se ve. ¿Cómo funciona? Es un maquinón. Desde luego, lo que Microsoft va a conseguir con sus nuevas consolas, con la Xbox Series, es meter un PC dentro de la caja de la consola, del concepto consola. Y lo que pasa es que a través de esa cajita, que llaman consola, ya en realidad es un PC, van a meter el mundo del PC.
Era mucho más rico que el de la consola, pero mucho más rico. Tanto en general como en el servicio. Y fijaos el tema de la nube, pues, pues este equipo es que funciona a mil maravillas. Ahora se ve algunos juegos, incluso a 1080, que yo a veces no lo creo, que sí, sí, lo tengo modificado. Sí. Vamos, el Doom se ve increíble. Vamos, que eso no mueve ninguna consola de su generación. Yo creo que las vamos a ganar, yo no voy a chocar. Es increíble que haya una etiqueta para Monty on the Run, un juego de hace 35 años, y no hay una etiqueta para este juego. Eso, algunas cosas no tienen sentido. El Umumi también tiene su propia etiqueta. Y no, no lo llego a entender porque Umumi no, no se ha reeditado. No hay una versión nueva. No te traigas, no, yo no quiero. Muy bien. A ver si conseguimos nuestro récord y conseguimos el segundo final. ¡Hostia! Me he estrellado. Vamos. Sobrecito espacial, esto cae. Esto cae. Los ovnis. Lo de los coches unidos por un lazo amarillo. Eso me suena. Están pidiendo independencia. Cabrones, vamos por allá. Vamos a romper esos deseos de Narnia. Y nunca la conseguiré ya, qué cosa. Bueno, vamos a hacer esto. Ay, vamos a ir por aquí. He visto el secuestro. Otra vez está aquí el de comunión. Comunión. La cojonante comunión. Esa película a mí me suena a los tiempos actuales. O sea, gente realmente que te hacen cosas bastante malas. Y que en términos absolutos son cosas malvadas y terribles. Al final se retuerce el mensaje para ver que todas esas cosas terribles que te hacen tiene un fin justificado. Eso, o sea, la gente que te quiere no te hace daño. ¿Vale? Puede ser que haya gente retorcida que a través de maniobras súper raras te quiere hacer el bien, pero esas cosas son muy complicadas. O sea, no, lo normal, lo que debe ser es que la persona que te quiera te tiene que hacer sentir bien. ¿Y tú quieres que me secuestra? Me ha secuestrado. Me ha secuestrado. O sea, que si viene un extraterrestre con los ojos almendrados y te mete un tubo por el culo, te mete un tubo por el ojo, ¿vale? O una aguja de medio metro. A ver, eso no tiene interpretación. Eso da dolor. No va absolutamente. Entonces, no os fíes nunca de gente con metas agujas por los ojos o tubos por el culo. Eso no está bien, ¿vale? Y más si os meten en una habitación con otros niños que han secuestrado, pues no, eso no tiene buena pinta, ¿vale? No está bien, no está bien. Por mucho que los intérpretes no están aquí para protegerte, por muchos tubos que te meten al culo, no te pueden proteger, eso es imposible. Así que, no sé. La típica excusa, ¿no? De los como fascismos que hay ahora, que dicen que te van a matar por tu bien. Vamos a matarte por tu bien. Claro que sí. Claro. Vamos a romper los lazos amarillos de Narnia. Narnia. ¡Ey! Nos hemos metido por el hiperatec. A ver, quieto. Vamos por aquí. Bueno, no me tomes muy en serio, que es muy tarde. Que ya hasta ahora tenía que estar ya acostadito. Viendo como mucho un capítulo de Los Sopranos. Sí, ya sé. Muchos de vosotros otra vez visto ya Los Sopranos y algo pasado. Pero como sé que el final es regulero, pues la serie tiene que ser muy buena para la fama que tuvo. Entonces, bueno, por ahora me está gustando, ¿eh? Llevo la primera temporada bastante bien. Fíjate cómo celebra la novia. Vámonos. Clarice. Ha dado una A, no sé si eso qué significará, pero mira, tengo una A.
Vale, bueno, este juego, esto está chulo, ¿vale? Y ganando los recorridos y haciendo los récords. Pero bueno, está bien, es interesante. Pero lo chulo y haciendo todos los recorridos. Vale, porque te dan pasta. Clarisa. Clarisa es la de El silencio de los corderos. Joder. Vale, esto estaba chulo. Pero el horror me parece a mí que era esto, ¿no? Que no eran pruebas, era llegar primero y punto. Ya, pues vamos a intentar conseguir estos premios. En este Outrun 2, bueno, 2006, me parece que está posterior al Outrun 2. Pues quiero que te llaman una especie de créditos para ir comprando coches y cositas interesantes. Ahora vamos a dar un paseillo a ver qué es lo que me dan. Ay, cuando se ha acabado el chiringuito hoy. Están muy preocupados de con Messi. Vamos a ver por aquí. Vamos, corre, qué bonito, ¿eh? La playa esta. ¿Dónde será? Pero ha pasado esto, ¿eh? Lugares reales. ¿Hay algún sitio tan bonito como esto? ¿Donde se puede correr con el coche a cuánto? A 263 kilómetros. 267. Me he despistado. No te enfades. No me vaya a dejar por el primero que llegue. Sí, vámonos por el lado fácil. Vamos a conseguir el lado fácil. Ah, ese es mi rival. Buah, este lo pasamos. Pringao este. Vamos a copiar el coche. Pajaricos, son gorriones gordos, vámonos. Gorriones gordos. Con cascarito. Vamos, pero. ¿Cómo ya? ¿Qué coche tenéis? Ese. No sé qué coche es ese. Un Ferrari, pero no sé cuál es. Vamos, qué rebufo de este, rebufo de este. Está enamorándose la muchacha aquí. Vámonos. Vamos, por aquí. Vale, a ver, espero que se esté escuchando. Que yo solo aquí con el ventilador no creo que mole. Es que este juego es genial, este juego es la leche. No sé por qué no han sacado alguna versión más moderna, pero creo que esta mecánica es tan arcade e instantánea que puede cansar hoy en día. Pero corre, corre, abogado, vámonos. Esta parte era chunguilla, la del cantillo. Mira, la muchacha esta se lo pasa del 20, fíjate, que no va colocada ni nada y ella se lo pasa muy bien. Bueno, lo de colocada yo no lo sé, no lo sé porque ha ido al baño, me para un momento ahí a mear y está muy feliz ella. Hace muchos gestitos a ella y me acabo de estrellar con el coche a 200 por hora. Venga, vamos allá. Corre, corre, ratita, corre. Ay, derrapa. Ahí vamos para allá. Este está ya más que pasado. Corre. Vámonos, vámonos. Venga, por el lado fácil. Este es el mismo. No, lo he adelantado, este otro. Tengo muchos rivales en cada tramo. Ahí van los gorriones en formación. Vale. Qué chulo está ese coche. Está más chulo que el mío. Vamos. ¿Qué tal? Bueno, aquí me pueden decir misa que, por ejemplo, que la niebla está un truco para el tema gráfico, pero queda muy bien, ¿eh? Aquí queda muy buena, de verdad. Vale, hostia, que me pego. Como experto, no soy. Vamos. Venga. ¡Hostia! ¿Cuántos rivales tengo? Contra menos se derrapa, mejor. O sea, el derrape mantiene la velocidad, pero no se puede aumentar. Así que. Bueno, vámonos por el lado fácil. Que por lo menos llegamos. Y después nos vamos a ir a la tienda, a ver qué tenemos por ahí.
Hombre, la cosa sería jugar desde cero este juego. Así lo disfrutamos. Toma, toma. Ole, ole. Ole, ole, ole. Qué arte, tío. Qué triste de ser muchacho. No estás haciendo nada. No me estás ni animando ni nada. Ahí, cojamos a rebufo. Un poquito de derrape. Oh, qué bonito. Qué bonito. Los campos altos. Llenos de árboles y de plantas óleas. Y los holandeses están asquerosos, los Países Bajos. Vamos a llamar buque de armas. Voy a entrar hasta. Manones. Vamos para allá. Aceleramos. Llegaremos al final, no llegaremos. Pues me he pegado unas cuantas opciones buenas. Quizá no llegue. Si llego de sobra. Bien. Bueno, es fácil, es fácil. Ha sido fácil, ha sido fácil. Qué bien, qué bonito. Oye, se ve bien, ¿no? El juego, ¿no? A ver. Va, se ve bastante bien, se ve bastante bien. Bueno, pues sí, vamos a intentarlo otra vez. Pero voy a poner de fondo algo que me aburro, ¿eh? ¿Qué pasa, esta muchacha? No se oye, no me acabo. Vamos a poner de fondo al destroyer este. ¿Está tú lo ya? Al loco este. Vamos a poner loco este en el juego. A Sasa este. A un poco Fortnite. Que se mete con todo Dios. Algún día se encontrará alguien que sea la horma de su zapato y se meta con él. Pero bueno. Vámonos a la tienda. Hostia, otro vamos a intentarlo. Bueno, bueno, pero otro no pasa nada. Quería ir a la tienda. Bueno, pues vamos a pasarnos en el modo un poquito menos que fácil. Que yo creo que este juego lo puedo poner que se vea mejor. Con lo que me ha costado que se oiga y se vea, que capture la consola, pues. Quieto, ¿eh? Quieto. Vamos para allá. Quieto, quieto, quieto. Venga, vamos para acá. Ya, he dejado toda la barandilla reventada. Si este juego fuera de reventar barandillas, yo ganaba. Ah, un sol. Corre, corre. Bueno, corriones. Corre, corre. 260. Vale. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Así, así. Quieto, quieto. No, sí. Bueno, 930 está bien. Ahí. No, no hay que dejarse arrastrar por el derrape, que se pierde un montón de velocidad. Ahora, aquí hay que dar a paseo, sí. Hostia, comiendo cerca. Me he comido todo el centro. Corre, corre. Vamos a ir por la izquierda. Vamos a ver. Quieto, quieto, quieto. De verdad, jugar con el mando de la primera equipo es una maravilla, hostia. Qué cosa más cómoda. Me igual que con el mando de la primera. Joder. Igualico, ¿sabes? Que al mando de la Play al final te acostumbras, pero es porque no hay otra cosa. Al final puedes poner los dedos de una forma rara. Ya está, no pongas más derrape, hay que tranquilizarlo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, como se mete con la gente. Vamos a quemar la leche de él, tío. Un crack, un crack. No queda nadie sin meterse en la mano. Este. Ya ha reventado el coche. Menos mal. Chucho, la bronca que me está echando. Si el coche es mío. ¿Qué te pasa a ti? Joder. Qué broncasco.
Oye, eso no está bien, ¿eh? ¿Qué manía tienen las mujeres en los videojuegos de esta bronca? No cual que conduzca ella. ¿Cachai? Y un derrape seguro, ¿eh? Ay, hostia, me... Ay, he dejado todo. La chapa recta. Quieto. Bien, bien. Vamos nomás. Ahí se me da el coche. Ahí, perfecto. Corre, corre. Uf, esta vez me parece a mí que lo está más complicadísimo. Complicado. Uy. Venga, para la izquierda. Que ganamos al final, el segundo final. Empezamos por arriba. El B. Venga, que vamos a acabar. Toca de noche. Y los guapitones, ¿cómo les gusta, papá? Ahora. Creo que no voy para conseguirlo, que aquí juego el tiempo muy peladito. El tiempo pegadito al culo. La muchacha está súper contenta. Me choco con los coches y se pone contenta. Un poco sanguinaria. Ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos, suéltala. 15 segundos. Corre, corre, vivo. No, no viene acá. Me voy a quedar a las puertas, por ejemplo. Hostia, suerte. ¡Qué suerte! Vale, vale, bueno, bueno, bueno. Vamos, nos vamos a ir para la tienda y así acabo ya la sesión. Ya sé que ha sido muy cortita. Hombre, chao al final. ¿Cuánto? ¿Media hora? Está bien, está bien. Vamos a abandonar. Y nos vamos a ir a la tienda a gastar lo poquito que habremos ganado. Compramos, no sé, unas camisetas o algo. Va al salón. Creo que se puede comprar cositas, ¿no? Me he equivocado, de Orrun. Compra tu objeto de Orrun aquí, chequear. A ver, Ferrari. Lo he comprado. ¿Esto lo he comprado ya? No, esto hay que comprarlo, ¿no? ¿Cuánto tengo? Buah, pero si tengo... Esos son millones. ¿Cuánto pone que tengo? 15.000, tengo 15.000. Este vale 18.000. Joder. Digo, pues no podemos comprar. A ver si hay otras cosas que comprar. Metas, música, colores del coche. Compramos música. Yo qué sé, me va a comprar. Creo que en el otro room se podían comprar camisetas y cosas para los personajes. Líder. Super América. Este no lo he comprado. Y este está muy chulo. Pero no corre demasiado. A ver qué más hay por ahí. El Enzo está chulísimo. Vale, hostia, este está chulísimo, ¿eh? Para nada de comprárselo. De manejo... A ver cuánto vale. Ah, que ya lo tengo. Cuidado, cuidado que ya lo tengo. Vale, pues entonces, espérate, etapas. Yo creo que las he comprado todas ya. Espérate, no, esta no la he comprado. Venga, pues vamos a comprar esta. Vale, compramos también los City y ya con esto como mucho podremos comprar a las metas. Hostia, no compro ni una. Meta A. Hostia, recorrido contrario. Pues no tengo para comprar metas. Bueno, ya la próxima vez. A ver, música de fondo, ¿la están matando? Rumbo. La original 3000, ya no tengo. Ya no tengo.
Oye, vamos a echar que sea una carnilla, ¿no? Go to coast. A ver, yo he acabado todos los circuitos de aquí. Este puede comenzar a encontrar la misión. Vale. A ver si supero. Bueno, esta tengo. ¿Y cómo que no puedo? Hostia, pues de aquí no puedo. Tengo que. A ver, aquí no puedo jugar. Y este de arriba lo pasa hoy a todo, ¿no? Ah, me falta este. Supera el recorrido. Tendré que comprarlo, ¿no? Seguramente. Bueno, pues tendremos que jugar más y comprar recorrido. Digo yo, un infarto. Venga, vamos a jugar con el coche ese y ya, ya acabo, ya acabo. Orlando, dos playas. Superamérica, 1500. Venga, vamos a jugar con el coche ese que me ha gustado mucho y lo tengo por aquí. No puedo jugarlo. No puedo usar los coches que tengo. Hostia, no, no puedo usar el coche. Principiante, intermedio. Profesional, de profesional, no tengo ninguno. Ah, sí tengo, ¿no? No, no tengo, no tengo. Vale, sí, este es profesional. Este. A ver, color. Me gustaba rojo. Vamos a jugar con este. Vamos a probar este. Velocidad máxima. Este corre mucho, pero de velocidad va a regular. Este corre un montón. Estos no los tengo. Vale, pues vamos a jugar con este, que tiene mucha velocidad, y vamos a probar a ver este cómo va. A ver este cómo va. Perdona si se escucha de fondo algo raro. Vamos a ver si consigo que esta muchacha ganarme solo. Corre, corre. Ahí. Vamos. Este derrapa poco. Sigue adelantando coche. Vamos. Adelante. ¡Ay! Vamos. Estupendo. Quieto, quieto. Uy, se va el coche. Venga, ¿ahora qué? Derrapa. Vamos a derrapar. Ahí, con estilo. Estilo. Muy bien. Venga, vamos por aquí. Si consigo. Sigue adelantando coches. Vale, venga, vamos a adelantar coches. A ver si conseguimos que la muchacha nos dé todo su amor. Vamos. Clarisa, está Clarisa, no Clarisa, es Clarisa. Corre. Aquí, sigue adelantando coches más corazones. Ya le hemos conseguido el triple A. Quieto. Seguimos. Por ahora vamos contando los tramos con la triple A. Eso está bien. Este juego es sencillo para terminar los tramos, pero luego es complejo. Se parece a los juegos de lucha. Es sencillo, ¿no? Llegar hasta los finales. Pero luego tener maestría y hacer puntos, tío.
el círculo, vas a poner un lo azul. Ahí. Uy. A ver, derrapa. Derrapamos. Vamos, que las balas son. Qué mandones son. Circula por los rojos, vale. Pues... Vamos ahí. Por los rojos. Venga, love. Ahí. Vamos a conseguir. Vamos a ir por la parte bonita. Esta parte es muy bonita. Bueno, esto es difícil, la leche. Esto nunca lo consigo yo. Lo conseguí de casualidad, porque cogí una trayectoria. Cruza la línea, venga. Vamos a romper los lazos amarillos. De Narnia. Venga, frenamos. Quieto. Deja de derrapar. Vamos a romper el lazo, vamos. Esta gente. Bueno, se ha quedado enfadada la muchacha. Vaya timpaco que hay aquí. Se nos va a caer. Qué dolor. Bueno, lo hemos intentado. Es que es muy difícil, lo de los conos, muy difícil. Y entramos ya en el penúltimo, ¿no? Venga, estamos acercando a la final. Fijaos que yo quería hacer la transmisión, emitir a la sobre las 11, y cuando me he llegado a poner, digo, pero ¿qué ha pasado aquí? No se oye el sonido. Hasta que he averiguado el lío de cable, atrapa el corazón, madre mía, esto es muy difícil. Ya, coño, deja de arropar. Menos más que lo he averiguado, porque yo digo, ya no puedo capturar ahora la que va, coño. Chotín. Hemos pillado dos corazones, vaya mierda. Vaya, pues en este no voy a conseguir triple A ni de coña. ¿Llegaremos o no llegaremos? Venga. Es que claro, aquí te pone a derrapar y pierdes un montón de tiempo. 3, 2, no llego, está ahí, pero no llega. Me cachis. Vale, bueno, pues ya está. A ver lo que nos dan de premio. Ah, la muchacha se ha quedado ahí. Medio bueno. Me ha dicho, bueno, vaya mierda. Oh, qué decepción más grande de hombre. Pues no, vamos a abandonar, que vamos a dejar ya. Yo creo que ya está bien por hoy. Pero vamos, bien, son las 3 de la mañana. Y lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí. A ver qué nos han dado. Nos han dado pastita. Nada, nos han dado mojón. Bueno, pues a ver, ¿se puede esto guardar o algo? ¿Se ha guardado solo? Vale, se ha guardado solo. Vale, bueno, pues ya está. Solamente quería inaugurar, que se viese bien, y como es tarde y no me habrá visto nadie, lo he hecho así de extranje. Pues nada, quería retransmitir la equipo, a ver si se retransmitía bien, y menos mal que lo he hecho porque... Es un follón increíble retransmitir la consola esta, ¿vale? Tengo cables por todos lados. Luego mañana no me voy a acordar cómo le he hecho lo retransmitido, pero bueno, ¿vale? Hay que poner sonido en línea, hacer con la capturadora el vídeo, y supongo yo que se escuchará más o menos bien, porque claro, habrá desincronización, pero bueno, no están sincronizados, ¿vale? Bueno, vale, pues yo creo que por hoy ya está bien. Vale, me despido y hasta mañana. Adiós. No seáis como yo, que mal ejemplo soy. Adiós.